Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a este su programa Viva Mejor, donde siempre les estamos trayendo consejos de salud muy importantes. Y el día de hoy es otro en el cual vamos a hablar acerca del rejuvenecimiento cutáneo. Y de esto hemos invitado a una especialista en el tema, a la doctora Virginia Miranda, a quien presentaré a continuación. Pero antes quiero decirles de qué se trata esto del rejuvenecimiento cutáneo. Pues bueno, nuestras células generalmente cumplen un ciclo, ¿sí? Igual que los seres humanos, y pues obviamente van a tender a envejecer. Pero ahora, en la actualidad, hay muchas técnicas que se pueden aplicar para retardar ese envejecimiento, de tal forma que nuestro cutis, nuestra piel, que es donde primero se ven estos síntomas del envejecimiento, entonces pues las podemos mantener mucho más tiempo lo sanas, mucho más tiempo jóvenes, y bueno, nos vamos a tener una apariencia mucho más juvenil. Así es que los invito a que nos vean el día de hoy en este interesantísimo tema, y para el cual les tenemos preparada una nota que nos va a hablar al respecto. Así que vamos adelante con la nota, por favor. Envejecimiento cutáneo. El envejecimiento es un proceso fisiológico que se inicia al momento del nacimiento. Se presentan una serie de modificaciones como consecuencia del paso del tiempo. Sus primeras repercusiones estéticas empiezan a ser evidentes entre los 25 y 30 años, y a partir de este momento evolucionan convirtiendo a la piel en el órgano que más rápidamente delata la edad cronológica de la persona. Histológicamente, este proceso afecta tanto a la epidermis, dermis y a la hipodermis, dando lugar a la aparición progresiva de una flacidez cutánea con atrofia. Nuestra piel envejece por una variedad de motivos diferentes. De estos motivos, no todos son inevitables y no pueden cambiarse. No obstante, los demás pueden ser controlados con cierto grado mediante un enfoque integral para la prevención. Algunas de las causas internas del envejecimiento de la piel facial son inevitables y no pueden cambiarse. Nuestra edad biológica determina los cambios estructurales en la piel y también la eficiencia de las funciones celulares. Muchísimas gracias por esa interesantísima nota, y voy a presentar ahora sí a nuestra querida invitada, quien es la doctora Virginia Miranda Báez. La doctora Miranda es especialista en dermatología, en rejuvenecimiento facial, cáncer de piel para adultos y para niños. Ella hizo su especialidad en Francia, en el Hospital San Luis de Francia, en París, y es también médico consejera de la Embajada de Francia. Tiene su consultorio particular en la ciudad de La Miraflores, en Avenida Central, y también en la Clínica Kennedy de San Borondón, en la Torre Beta. La doctora Miranda también es catedrática de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas en las cátedras de Histología y Dermatología, y en ambas especialidades, pues ella también es autora de algunos libros. Así que, Virginia, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más esta invitación, y gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias, doctora, muy amable y muy gentil. Y poder compartir los conocimientos que usted tiene en este versado tema, pues de lo que es la piel, el rejuvenecimiento y todos los tratamientos que se pueden dar en la piel. Ya hemos hablado con ustedes de otros temas, de cáncer de piel, de melanoma específicamente, pues ahora vamos quizás a hablar de un tema un poco más actual, en el cual las mujeres estamos a veces más interesadas, aunque no descartamos que muchos hombres también se preocupan por mantener su cutis, pues su piel rejuvenecida, y para esto pues no necesariamente tenemos que acudir a la cirugía, ¿verdad? Claro. Hay métodos pues más conservadores que nos van a permitir a tener mucho más lo sano nuestro cutis, y más que nada prolongar este envejecimiento, del cual las células, pues como bien dijo la nota, es un proceso fisiológico que tienden a envejecer, a desgastarse, pero bueno, vamos a poder retardar esos síntomas de envejecimiento. Así es que, por favor, queremos escucharla. ¿Qué es lo que usted generalmente en su práctica privada o su experiencia le ha dado para que este tipo de técnicas que actualmente se utilizan y que están en boga, cuál es la que usted prefiere o cuál es con la cual usted ha visto mejores resultados? Muy bien, doctora. Antes de contestarle su pregunta, le quedo muy agradecida al invitarme a su programa, que tiene tanto prestigio y, claro, como depende de la Universidad Católica, más aún. Y es muy importante tratar todos los temas importantes que ya hemos tratado, como son cánceres de piel, como son enfermedades serias.
Y por qué no, acudir gustosa a esta invitación para hablar sobre envejecimiento cutáneo, en el cual, como sabemos, obedece a un montón de factores, pero tenemos que considerar que así como las células de nuestro cuerpo en general van poco a poco con el paso de los años lentamente envejeciendo, igual la piel, que es parte de nuestro cuerpo, sigue al par este deterioro progresivo, ¿no? Como bien lo dijo la nota, que estaba muy bien editada, el proceso de envejecimiento lo tenemos todo un siempre, desde que se nace, así las es. Células empiezan a madurarse, así a madurarse, es. En los años de juventud no se nota, pero de pronto, a partir de los 20 años, uh-huh. 25 años, es el comienzo del deterioro y del envejecimiento de o la sea, piel. O sea, esto quiere decir que una ya persona maduraron. Ya a partir uh-huh. de los 20 años tiene que comenzar a tomar... A exactamente, medidas de precautela, o sea, para precautelar es que este envejecimiento sea prematuro, claro. O tratar de alargar el envejecimiento fisiológico que se dan pues en las células. Perfecto. 20 años estamos diciendo, no, pues es una persona demasiado joven. ¿Cuáles serían los cuidados que tendríamos que tener a los 20 años? Claro. A ver, antes de eso, el deterioro de la piel va de acuerdo al fototipo. Uh-huh, el claro. deterioro es progresivo, lento, muy insignificante, pero es un deterioro progresivo. Uh-huh. Antes de los 20 no se nota, pero dependiendo el fototipo de la piel, eso le iba a decir. Es a los claro. 20, un poquito antes de los 20 o posterior, o mucho, muy y en, posterior. Y en las pieles blancas me imagino depende? Que se nota más. Claro, ajá. Depende del fototipo de piel, que para lo cual un autor, Fitzpatrick, lo dividió en 6 fototipos, de los claro. cuales el fototipo 1 es la piel blanca, bien blanca. Blanca aquellos blanca. Que de niños son rubios, bien rubios, ojos con claros, ojos azules, claro. ojos claros. Esa piel se va a deteriorar tempranamente. Tengo una paciente de apenas 17 años, de, oriunda de la zona de Manabí, de Bahía, ajá. en donde hay raza, digamos, claro, europea pura, ese tipo, ¿no? que no se han mezclado. Y entonces la piel es blanca, blanquísima, blanquísima. Y empezó a los 17 años con marcas. Que ella caramba. Dice, de pronto me fui a Galápagos, tomé sol y me he quedado con estas líneas, que eran las líneas, arrugas. Arrugas en pero la frente, ya, ¿no? A la temprana edad de 17 años. Entonces, miren ustedes, en cambio, hay otras personas que uno les pregunta, ¿y usted qué edad tiene? 30 años, y no tienen una arruga. ¿Qué fototipo de piel? Por lo general, 5. 5, 6, que es la piel. 6 es la piel de raza africana. Ajá. La 5 es la piel mestiza o sea, oscura. Mientras más oscura es la piel, es más resistente alto, al envejecimiento. O sea, el envejecimiento sí. es mucho más ¿y tardío. ¿Por qué? En ¿y ese por qué? Tipo, porque la melanina, que es una ajá, sustancia elaborada claro. por los melanocitos, es la que nos cubre y nos defiende de las agresiones caramba, del sol. Entonces, bien. Al no recibir sol la piel, al estar protegida por esta capa de melanina, el envejecimiento se retarda. Se retarda. Pero sea a los 17, que comienza en alguno fototipo 1, por ejemplo, 1, 2 a los 20, o un poquito más, de acuerdo al tipo de fototipo que sea, hasta llegar, como le dije, en la piel negra, no se nota el envejecimiento, sino a partir de los 30 años, en cualquiera de esos tipos hay que empezar a cuidarse. ¿Y claro, qué es lo primero eso. que hay que cuidarse? Primero, el bloqueo solar. El uso de bloqueadores solares, a diario, cuales, a diario. No solamente cuando estamos en la playa. No, a diario. ¿No? A diario. Así sí. diga la persona, yo trabajo, estoy en la universidad, no recibo sol. Sí recibe sol. Hay momentos claro. del día en los que sale al jardín, sale al patio de la universidad, recibe sol, ¿no? O las personas las oficinistas. Claro. Ayer están... tuve una oficinista, me dice, pero ¿para qué bloqueador solar si yo todo el día estoy metida en la oficina trabajando? Pero tiene las ventana lámparas. Su oficina. Y no, y las lámparas también. Está... Tiene ventana, sí, es... pero la luz es indirecta, pero hay luz. Igual. Y las lámparas, como usted bien lo dice, así esas es. Lámparas. Las lámparas de la computadora, el hecho correcto. De estar frente a una pantalla de computadora. Todo genera radiaciones que van a actuar a manera de luz solar, aunque sea de menos cantidad, y que van a producir deterioro de la piel. Entonces, siempre, principalmente si se vive en un medio como el nuestro, en la cual la radiación solar cae directamente, y por otra parte, si están en la zona de la playa o en una zona donde haya montaña, en la nieve, en la sierra, ya la luz se refleja y entonces claro, se está en recibiendo. En el agua, en la nieve y directamente pasa la claro, piel. En arena se está recibiendo indirectamente más radiaciones uh-huh. solares que en otra zona geográfica. Entonces, primerito, el bloqueador solar. Pero bueno, alguien dirá, ya, eso es el bloqueador. En todas partes lo oímos y esto otro. Sí, es muy útil aquello y tenerlo como parte del aseo personal, el uso de bloqueador. Ventajosamente, actualmente, las cremas fondo de base ajá. o los polvos tienen. Compactos
tienen bloqueador solar. Quizá sí, no bien fuerte, pero sí uno más o menos ligero que de algo bloquea, depende de la marca. Ahora los productos médicos incorporan dermocosméticos dentro de su montón de productos que tienen y uno de ellos son cremas tinté que dice bloqueador solar tinté o tintado, tinturado. Esos son los que tienen como crema base, que tienen un fluido que les sirve de crema base y al mismo tiempo bloqueador solar. Eso encuentro excelente y eso es lo que recomiendo para los pacientes que no tienen nada, pero que van a decir, van a consultar cómo hago para retardar el envejecimiento. No se lo puede detener al envejecimiento, pero sí retardarlo, ¿no? Entonces, para retardarlo, use sus mismas cremitas que tiene para maquillarse, pero póngase encima bloqueador solar. O simplemente cambie de marca y compre una marca que tenga bloqueador solar y fondo de tinte al mismo tiempo. Fondo de polvo, usted bien dijo, casi todas las marcas ahora sobre todo estas que son un poco más, diríamos así, sofisticadas, tienen ya incluido pues su protección dentro de su fórmula química. Entonces, eso ya de todas maneras es una gran ventaja. Y lo primero, perdón doctora que me interrumpa para contestar completa la pregunta, y lo primero, aparte del bloqueador solar que deberá usar en el día, si a los 20 ya nota que hay unas marquitas de expresión, por la expresión o simplemente ya se han quedado esas marquitas, hay que comenzar a usar cremas hidratantes. Y mejor aún antes de que aparezcan. Entonces, tomando décadas, ya a los 20 años, solo crema hidratante y bloqueador solar. Entre 20 años, y 30, eso es lo indicado. En la temprana juventud, después de la pubertad prácticamente, lo ideal entonces sería el bloqueador solar y las cremas hidratantes. Y con esa idea nos vamos a ir a un corte y ya regresamos a hablar de este interesantísimo tema que estamos tratando el día de hoy y que es el envejecimiento cutáneo y cómo rejuvenecer nuestra piel mediante algunas técnicas aquí con la doctora Virginia Miranda. Ya volvemos. En este es su canal universitario y sintonícennos. Pueden hacer sus consultas a través de nuestras páginas @VivaMejorTV en la fanpage de Facebook y síganos por Instagram. Todos los temas están allí y ustedes los pueden consultar en cualquier momento. Vamos a hacerle unas preguntas a la doctora Miranda en relación al tema que estamos tratando y tengo un primer mito, doctora, que me dice lo siguiente. Si tu madre no tiene arrugas, tú tampoco las tendrás. Bueno, estamos hablando de la herencia de la piel y verdad. De la parte genética. Exacto. La parte genética es importante y fundamental todo tipo de problemas puede haber, ¿no? Hay problemas familiares que se heredan orgánicos, los cuales tienen tendencia a heredarse lo tanto también el envejecimiento de la piel, que es una forma constitucional genética, también lo tiene que ver. Entonces, si la madre tiene muy pocas arrugas, quiere decir que tiene un tipo de piel espesa, ¿no? Un tipo de piel que no es piel tan fina que se arrugue, y eso va a determinar un retardo en las arrugas. Si la madre no tiene o tiene muy poco, igual la hija va a tener esa tendencia si es que ha heredado el tipo de piel de la madre. Si el padre no ha tenido el tipo de piel de la madre y tiene una piel blanca, bien delicada, fototipo 2, 3, entonces no va a heredar la piel de la madre, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo se sabe? Por el espesor de la piel. Si al tocarse entre un dedo y otro tiene la piel espesa y principalmente si tiene piel grasa y sana, porque la piel grasa tiene tendencia a hacer acné. Pero si la piel grasa tiene buena constitución, se envejece más tardíamente, esa piel, ¿verdad? Es la que no se va a envejecer rápido. Claro, es más tardíamente, ¿verdad? No, es muy tardío y puede tener bastante años. Yo le agradezco a mi Dios que me dio la piel de mi mamá. Sí. Mi mamá tiene una piel fenomenal, exacto, grasosita. Que claro, eso nos ha mantenido, tengo mi piel grasa y de lo cual agradezco infinitamente. Pero sobre todo, algo que nadie me quiere creer, es que yo no hago estrías para nada. Mi mamá tiene una piel súper elástica. Mi mamá tuvo 6 embarazos.
Y no, ¿sí?, tiene estrías. Y no tiene estrías. Y lo mismo me pasó a mí. Qué ventaja. Yo he ganado mucho peso, salí embarazada, qué sé yo. No tengo una sola estría. Lo cual a veces nadie me cree. Le dije, ah, no me cree. Entonces, ¿qué hago? Me levanto la camiseta, la blusa y le digo, mira, no tengo ninguna estría. Y es verdad. Qué entonces, bien. Y una vez, en alguna ocasión, que me fui a hacer una cirugía, me decían, ¿tú nunca salió embarazada? ¿Cómo? Claro, tengo un hijo. Dice, pero no tienes ni una sola estría. Claro, es la calidad de piel. El factor genético es factor hereditario es muy importante. Entonces, yo le agradezco a Diosito que me mandó la piel de mi mamá. Perfecto. En cambio, en la familia de mi esposo, ellos hacen muchas estrías. Y mi hijo heredó la piel de su papá. Entonces medio se engordan un poquito y les comienzan a salir estrías en los brazos, usted sabe, no más que nada en los hombros, en los hombres, en los pectorales. Sí, en los hombres es terrible, porque cuando hacen gimnasia, cuando hacen pesas, se restría totalmente. Estrías de todo. Entonces, pero con los actuales momentos, hasta las estrías ya les podemos dar solución. Claro, hay formas de minimizarlas. Minimizarlas, desaparecerlas, no. Porque el tejido elástico se rompe y se rompió. Pero minimizarlas, sí, y hay procedimientos excelentes, hay equipos, hay aparatos que también la minimizan y queda convertido en una raíz, pero claro, no, nada, que no se note. Claro, que no esa raya grotesca que se ve pues al principio rosadita y que después se hace blanquecina y que de todas maneras estéticamente pues no se ve tan bien. Entonces, cuando se hereda la tendencia a buena piel es porque se hereda toda una carga de elementos. Claro. Por ejemplo, vitalidad de los fibroblastos. Por supuesto. De envejecer temprano los fibroblastos y ya no elaborar sustancia morfa, que es la que da el espesor de la piel, tienen fibroblastos de buena calidad que siguen, a pesar de los años, elaborando tejido colágeno, fibras colágenas, que le dan el volumen a la piel. Entonces, y la elastina, y las fibras elastinas también. Pues, también, claro, las fibras de elastina no se envejecen. Al no envejecerse rápido, no se rompen. Claro. No hay arrugas, porque la arruga marcada, la línea marcada, es cuando se rompen las fibras elásticas. Claro. Y si tiene buena capacidad de fibras elásticas y colágenas, la piel va a estar con tono y no se va a romper y formar las arrugas. ¿Qué podemos hacer para incrementar la producción del colágeno en nuestra Una piel? De las tentativas que se hace es generalmente la estimulación del fibroblasto, ¿no? Mediante sustancias químicas, principalmente ácido hialurónico, se introducen micropunturas a manera de una mesoterapia. Un montón de inyecciones pequeñitas en diferentes partes del sector donde que se quiera prevenir o donde que uno note que ya se está comenzando a destruir, se pone, más bueno, ahí se rellena, pero también se pone en personas que todavía no tienen la arruguita marcada y que ya comienza la piel a notarse deterioro, micropunturas con ácido hialurónico, los cuales revitaliza el fibroblasto del cual estamos hablando y hace que vuelva a elaborar más cantidad de colágeno y de fibras elásticas. Sí, y hay pechos que están completamente reticulados, reticulados quiere decir una red de arrugas. Como un mapa. Se ha puesto cabalmente en esa red, en el centro de la reticulación, se van colocando gotitas a manera de picaditas. ¿Ya? En toda la piel del escote y luego se ve pues un rejuvenecimiento total. Mire. Y el reticulado disminuye y en notablemente. Las patitas de gallo, me imagino lo mismo que en también, la cara, ¿no? En las personas que tempranamente han recibido mucho sol, se les arruga la piel en forma de red, eso se llama reticulosis actínica, tal cual una red así como un montón de casilleritos de arrugas, entonces es la piel óptima para hacer este tipo de procedimiento. En lo que con una agujita muy fina, con esas de inyección de insulina, se va inyectando pequeñas microgotas de este ácido hialurónico suave, no el denso. Tengo entendido que hay algunos tipos de ácido hialurónico. Sí, me imagino que el más denso es mejor. Ajá, el más denso es el que sirve para relleno de arrugas, es un procedimiento que hay que hacer cuando ya la arruga está instalada, ya está marcada, hablando de personas entre 35, las pieles bien blancas, otras 40, 45, que ya se forma la arruga, entonces bien marcada, hay que rellenarla con ácido hialurónico, ¿no? O después de los 45 a cualquier edad. ¿Y qué tiempo dura el efecto de esta inyección entonces, de ácido hialurónico? Entonces, este procedimiento de ácido hialurónico, que es a manera de un abanico que se va rellenando ahí la sustancia, dura teóricamente un año y medio, pero prácticamente dura mucho más. ¿Por qué dura más? Porque el ácido hialurónico, aparte de rellenar, va a revivir a los fibroblastos. O va a reactivar esos fibroblastos que ya están detenidos o que ya se quieren morir y transformarse en fibrocitos y dejar de actuar.
Entonces se les va a revitalizar. Por eso yo siempre les digo al paciente, la sustancia de relleno desaparece al año y medio. Okay. Pero la vitalidad que esa sustancia de relleno inyectó, ha conferido a los fibroblastos, se prolonga de largo. Ahora, y siempre va a estar mejor. Y les compruebo con la foto al inicio y después de mucho tiempo. Y ven que nunca se compara al antes, porque siempre va a haber un efecto benéfico. Ahora, claro que tiene su tiempo, eso ¿no? Eso le iba a decir. Uh-huh. Esta sustancia, que es el ácido hialurónico, es una sustancia orgánica que la produce nuestro cuerpo, los fibroblastos la lo producen. Tenemos exacto. En nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el líquido sinovial de las rodillas hay gran cantidad de ácido hialurónico. Podríamos decir que tenemos nuestra fuente. Claro. Pero claro, no es un procedimiento inteligente. Sacar el líquido sinovial, centrifugarlo, que una vez, doctora, perdón, una interrupción, una vez lo hice con un grupo de estudiantes. Ajá. Había un hijo de un traumatólogo, conseguía ácido hialurónico y del líquido sinovial, el papá se prestó para ayudarnos, cogió el líquido sinovial, lo centrifugamos y luego obtuvimos la pureza del ácido hialurónico. Pero claro, ese ácido hialurónico debía ser inyectado en la persona de la cual se le sacó. Por supuesto. Nada más, no en otra persona, porque hay que también trabajar con la compatibilidad y entrar a mayores. Hasta ese paso ya no lo logramos, pero conseguimos el ácido hialurónico natural. Entonces eso es un dato muy bonito, claro, y eso le iba a porque decir, uno puede a partir de eso experimentar y ampliar el tema, ¿no? Y es que inyectar estas sustancias que a la cuenta son orgánicas no cuando causan ningún daño. No, claro. Pero hemos visto, y a nosotros, por ejemplo, a diario, doctora, parece mentira que yo lo diga, pero a diario a veces nos llegan a la consulta tejidos de personas que les han puesto estos biopolímeros. Eso es un horror. Una cosa terrible, porque eso no es algo natural, es una cosa sintética, es un plástico. Muchos cirujanos plásticos usan el biopolímero y no tengo ningún reparo en conversar en este momento las complicaciones. Uh-huh. Como dermatóloga, recibo un montón de complicaciones por estos hechos de colocar biopolímeros. Colocan biopolímeros en los labios, Dios, los labios se abultan completamente, el drenaje linfático se interrumpe y quedan con labios demasiado abultados. Van a la consulta, uno trabaja con una cirujana plástica de muy buena reputación, de renombre. Un día tuvimos que abrir un labio de esos que quedaban invertidos y grandes, tuvimos que cerrarlo por ahí mismo porque era imposible retirarlo debido a la gran cantidad de fibrosis que se veía entrelazado con el ácido hialurónico, con el material, con el biopolímero. Entrelazado con el biopolímero. Entonces eso ya necesitaba de quirófano, de mayor cuestión. Una cirugía reconstructiva, ya no plástica, porque plástica sí va a eliminar una parte del tejido, pero reconstructiva sí va a reconstruir, sacar todo, reconstruir ese labio e invertirlo, luego invertirlo. Y eso, como usted dice, al no ser una sustancia orgánica, va a taponar, ¿verdad? Va a taponar los vasos linfáticos, ¿no? Y entonces eso pues va a ocasionar más daño que beneficio. Y a veces solamente los vasos linfáticos, pero también puede y se corre el peligro de que los biopolímeros puede producir una embolia cerebral, infartos así y todo es. Entonces eso está contraindicado. Entonces generalmente yo he sabido, ya si alguna ocasión algún médico lo puso, en los actuales momentos ya creo que no, porque ya se sabe lo que puede ocasionar. Se sabe, pero algunos se arriesgan. Hay lugares de estética, spa, en donde no tienen el médico responsable, tienen médico responsable y hacen solamente las señoritas que podrán ser muy excelentes y capacitadas pero no tienen el aval que le da un título médico. Y es que la mayoría de las personas que nosotros recibimos con esos problemas no vienen de médicos, vienen de estos centros estéticos que generalmente no tienen a una persona capacitada y con el conocimiento profesional y ético de decirle, ¿sabes qué? Esto no te va a hacer bien un ratito, vas a estar perfecta, pero después de un año... Ahora, estos procedimientos son caros. Cuando le ofrecen procedimientos baratos, es de dudar. Es porque es con otro tipo de material. Hay ácidos hialurónicos, por ejemplo, hablando de los ácidos hialurónicos, de diferentes procedencias. Pero el mejor es el europeo y tiene un costo elevado. Decir, yo me coloqué ácido hialurónico y me costó solamente una mínima cantidad de dinero, no fue ácido hialurónico del verdadero y del bueno. Podría haber sido, pero de otra procedencia. Entonces hay que tener cuidado. Y peor, biopolímeros. Los biopolímeros son baratísimos. Para darle un ejemplo, una ampolla de ácido hialurónico, que es el bueno, está costando alrededor de $200 o $300. Una ampolla de biopolímeros está valiendo en el mercado producido en Sudamérica
$4. Cuatro, una ampollita, o sea, ¿no? No, pues nada. Y entonces, claro, la diferencia es enorme. Por lo tanto, el precio que va un médico que trabaja con material caro, que va a cobrar, va a ser un precio elevado porque tiene que sacar algo por de ganancia. Supuesto, por está supuesto. Haciendo un procedimiento, está haciendo un beneficio. En cambio, la persona que está trabajando con un material barato va a cobrar barato, pero la proporción de ganancia va a ser enorme, pero en cambio, porque claro, usa mal material, pero le arriesga. Arriesga, ¿no?, la vida del paciente y arriesga, pues obviamente, el beneficio que esto pueda ocasionar. Tuve el caso de un paciente que había ido a un spa bien barato fuera de Guayaquil, fuera de la provincia de Guayas, en otra parte, y que le habían inyectado vaselina en glúteos, ¿ya? Eso le puede haber provocado la muerte. Entonces, una trombosis. Claro. Eso es el peligro. Trombosis, hay que tener mucho cuidado. Trombosis cerebral, embolia cardíaca, embolia cerebral. Esos embolia son los peligros, pulmonar, pero graves. Y ¿no? se mueren los pacientes. Se mueren los pacientes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber qué le van a inyectar. Ver qué le van a inyectar. Porque si no, si hay... la idea de que cualquier cosa te hace bien, no, para nada. No. Vaselina, hay que ponerse aceite. En manos calificadas, no en cualquier centro estético, en profesionales que sean médicos y que tengan pues el conocimiento y más que nada que estén acreditados. Y ahora vale las redes, título, ¿no? Ahora en el internet podemos exactamente saber quién es quién por el CNECID y el ACCESS. Ahí nosotros tenemos registrados los títulos, todos los profesionales de la salud, y sabemos qué especialidad tenemos y si estamos capacitados o no. Bien, nos vamos a ir a un corte, Virginia, y ya regresamos. Perfecto. Con más de este interesantísimo tema. Espérennos que ya volvemos. Mejor hablando del envejecimiento cutáneo y cómo rejuvenecer o mantener joven nuestra piel con la doctora Virginia Miranda. Y vamos a hacerle otra pregunta que tengo para usted, Virginia, y me dice la siguiente: que si la postura al dormir no influye en la aparición de arrugas. Bueno, esa es una pregunta que siempre me hacen los pacientes, de que cómo influye, ¿no? Exacto. Realmente, si tenemos hábitos malos para dormir, si dormimos solamente de un lado, si cuando dormimos tenemos siempre el ceño fruncido por el estrés del día, exacto, entonces sí influye notoriamente. Son 6, 7, 8 horas que la persona va a estar en una sola postura. Hay gente que se acomoda a dormir solo de un lado, uh-huh, y está mal puesta la almohada, está mal aprisionada la piel doblada. Claro que la arruga se va a marcar, ¿no? Y nos damos cuenta fácilmente cuando de pronto uno se pone boca abajo y una almohada o la sábana está doblada, se marcan las líneas. Sí, se marcan, si eso, ¿verdad?, se hace durante todo unas horas en la noche de un lado o de otro lado, sí va a haber. Por otro lado, si solamente dormimos de un lado, la arruga nasogeniana que va de ese lado se va a marcar mucho más. Entonces, correcto, lo recomendable es dormir un día de un lado, otro día de otro lado. Claro que uno siente más comodidad de un solo lado, de un determinado lado, pero hay que intentar variar la posición, ¿no? Uh-huh. La colocación de la almohada igual para que esté en buena pose y todo. Ahora, hay pacientes que llegan al extremo que me dicen: yo me acuesto recto, me pongo como almohada de lado y lado. Bueno, tampoco así. Claro, porque así hay que tener confort para dormir. Y entonces, las horas de dormir al estar en esa posición y no poderse virar de un lado a otro va a repercutir negativamente. Por, porque va a estar al otro día con mal humor, va a estar no descansado plácidamente, supuesto, y va a estar estresado. Y el estrés es lo peor para determinar las arrugas. Entonces, el estrés es inevitable. Uno vive en nuestra sociedad en la cual tenemos miles de ocupaciones para completar nuestra forma de trabajo. El estrés no se puede evitar. Pero lo que sí yo digo a los pacientes, ya que no podemos evitar el estrés, haga actividades que le producen placenteras. Relajación, claro. No relajación. Entonces, haga más actividades placenteras de lo que realmente acostumbra hacer. Si usted aumenta las actividades placenteras, entonces es una forma de combatir de alguna forma el estrés, que no lo puede evitar porque el trabajo es así, porque la vida
familiares así, es el no haciendo actividades placenteras. Es verdad, tienes toda la razón. ¿No? Y descansando bien. Y 6 horas mínimos de sueño, claro, reparador, al día siguiente uno se levanta lo pues, que yo digo en mi con casa, más ganas de vivir la vida. No es la cantidad de horas de sueño, así es, sino es la calidad de horas. Correcto, de sueño. Correcto. Si uno tiene un disgusto antes de dormir y ha dormido 10 horas, no le sirven de nada. Sí, no, es mejor dormir 4 o 5 horas. Pero plácida, bien habiendo tenido un momentito de relax, viendo alguna cosita que le divierta, alguna mini cuestión que le divierta, pero lo importante es dormir sin sufrimiento, sin preocupaciones o minimizando un poquito eso con otras tentativas como, de distracción. Como mi abuelita para decía, dormir 4 horas, pero paz en la conciencia y uno duerme. Plástico. Como dicen los chicos cuando estamos estudiando y dicen, doctor, es que ayer pude dormir descerebrado, o sea, descerebrado sin acordarme de nada. Eso es rico, ¿no? Ajá. Acostarse, poner la cama, la cabeza en la almohada y hasta el día siguiente, ahí, qué rico. Bien, tengo otra consulta, Virginia, que me dice el tercer mito. Perdón, sí, el tercer mito. Si no usas maquillaje, no hace falta limpiarse la cara. No, siempre es necesario usar una crema adecuada para hacer el desmaquillante, porque sirva de desmaquillante o también de limpieza, ¿no? Hay jabones especiales. Porque durante todo el día recibimos polvo, recibimos diferentes microorganismos, recibimos bacterias. Nuestro cutis, nuestra piel produce también grasita. Grasita, ¿no? Entonces sudor. El manto lipídico es excelente, claro. Pero a veces se sobrecarga por tanta grasa que se mezcla con el polvo. El sudor, que se el mezcla, polvo. Claro, así con bacterias es. Del medio ambiente, con hongos del medio ambiente. Correcto. Entonces, si tenemos unas tantas horas de sueño, 6, 7, 8 y estamos con esta masa que podríamos decir, esta película que se hace sobre la piel, no es conveniente, ¿no? Entonces lo mejor es limpiar. ¿Qué jabón es el más recomendable para nuestro cutis? Yo recomiendo como dermatóloga jabones hidratantes. Hidratantes. A todo tipo de personas, cualquiera. Jabones hidratantes, ¿no? Okay. Y jabones de niños, cuando son niños, hasta los 8 o 10 años, ajá, que son específicos para el pH de la piel. O sea, hidratantes, y de ahí humectantes, en adelante, que es lo humectantes, mismo. Humectantes, sí. Ya. Jaboncitos humectantes, como hay tantos en la vía dermatológica. Entonces, tanto para persona que tenga piel normal como para persona que tenga piel seca y todo, el hidratante le va mejor. Ahora, si es grasosa la piel, ahí sí, jabones dermograsos que le van a quitar, perdón, que le van a quitar jabones antigrasos. A inhibir un poco la producción de grasa. Le van a inhibir la producción de grasa. Uh-huh. Entonces, esos son excelentes. Manejamos un montón dentro de la farmacopea para el acné, que hay de buena calidad de diferentes laboratorios, y lo que hacen es neutralizar el exceso de grasa, controlar el exceso de grasa y limpiar bien la piel. Entonces, eso es recomendable para piel grasa, para piel seca. Entonces, hay un jabón específico para el tipo de cutis, piel, que no es el mismo jabón que utilizamos para claro, lavar y para nuestro el cuerpo, ¿no? Sí, los jabones de tocador que hay en el claro, mercado, también es. Algunos son mejores que otros, son buenos, pero para el cuerpo, nada. Pero para la cara sí debe utilizarse el específico el dependiendo de la piel. Humectante, jabón humectante para la cara, que no es el mismo jabón que utilizamos para el cuerpo y no es el mismo jabón íntimo, porque ese es otro jabón. Claro, por el pH, pues claro, en las partes íntimas hay que usar así adecuados es. Para eso. Ya, ¿no? Bien, perfecto. Cuarto mito, Virginia. Sí, ¿el bronceado es perjudicial para la piel? Desde luego, bronceadores son aquellas sustancias que van a atraer las radiaciones solares, claro. Van a proteger de las radiaciones B, que producen la quemadura, pero van a atraer las radiaciones A para producir el color del bronceado. Y eso también es negativo, porque al atraer las radiaciones solares, que son las UVA, que son las que van a producir el bronceado, también esas deterioran la piel y producen envejecimiento. O sea, que tras del bronceado está el envejecimiento, por lo tanto, no es aconsejado. Para nada, es más, yo les digo a mis pacientes, nunca broncearse, más bien protegerse. Al usar protector solar, se va a broncear un poquitito, pero con control, porque el protector solar va a bloquearle de las radiaciones que producen la quemadura y va también a impedir el exceso de A, que son las que producen el color. Va a tener casi un mínimo color, pero no va a deteriorarse la piel. En cambio, los que usan bronceadores, se va a deteriorar. Entonces, claro. Si quieren mantener piel joven, no use bronceador. Hay que bloquear los rayos del sol, que ya hemos visto que son, pues, ocasionan envejecimiento prematuro de las pieles. Y nos vamos a ir a un corte, queridos amigos televidentes, y ya volvemos más en el próximo bloque con ciertas conclusiones y recomendaciones que les vamos a dar para prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel, el envejecimiento cutáneo. Ya venimos.
una pregunta que tenemos en redes sociales. Vamos a contestarla, por favor. Vamos a leer la pregunta, que dice lo siguiente. Buenos días, doctora. ¿A qué edad es recomendable tomar vitaminas para la piel como el colágeno? Ah, muy bien. Ahora hay muchos productos de este tipo que se toman pues vía oral, ¿no? Sí, así es. He oído bastante. ¿Se absorben? Sí. En los congresos siempre se discute si el colágeno que se toma en polvo actúa directamente a nivel de la piel. Okay. Se sacan conclusiones de las más diversas, ¿no? En los cuales hay estudios en los que no aportan un mayor beneficio. Pero sin embargo, cada vez y cuando este tipo de colágeno se va perfeccionando y lo que actúan es a nivel de el colágeno articular. Ajá. En las articulaciones va de maravilla. Perfecto. Ya tuve un paciente pues a quien le pude experimentar este efecto maravilloso del colágeno en forma de tabletas que tenía condroitin sulfato a nivel de articulación. Y ya le fue perfecto. Y le fue muy bien y no uno. Después empecé a recetar un montón y a todos les va maravilloso a una dosis adecuada. Pero a nivel de piel es lento el efecto que uno ve. No podemos tener como en articulaciones en 3 meses una mejoría notable. Pero sí son vitaminas, porque no tomarlos, no hay razón para decir eso no sirve para nada. Porque lo que actúa sobre el fibroblasto es a largo plazo, ¿ya? No son como las inyecciones de ácido hialurónico que le avivan al fibroblasto y en 3 meses podemos, 5 meses podemos ver el resultado. Aquí es acá un colágeno es lento, que va a nutrir al fibroblasto. Y si nutrió y le ayudó para las articulaciones, ¿por qué no pensar que también lo va a actuar en el colágeno tipo 3, 5, que es de la piel? 3, pero bueno, 3, sería, ¿no? Como diríamos, entonces, un tratamiento que largo, va, que va a beneficiar a largo plazo. Pero como es que igual se beneficia. Se beneficia, ¿no? Pero más que el colágeno o a la par de tomar colágeno que dice para la piel, también hay que hacerlo junto con otras vitaminas. Ajá, recordemos que el colágeno puro no se absorbe como tal, que necesita la vitamina C. Vitamina C entonces, como vehículo, para que ese colágeno actúe y realmente podemos decir si hay al año un significativo rejuvenecimiento de una persona, deberá tomar todos los días con vitamina E. Porque la vitamina C vitamina es antioxidante A, también. Y la lo completamos A, con la A, que la A es exfoliante. Así es. Entonces, exfoliamos la piel. Nutrimos con colágeno y hacemos que se retenga y se absorba todo el colágeno con la vitamina C. Por eso siempre estos tratamientos deben ser guiados por el médico, para que le dé los tips, podríamos decir así, para saber, colágeno con vitamina C, sí. Colágeno puro, no. Vitamina A es un plus, que agregado a esta combinación de los dos, vitamina va a actuar A perfecto. Y vitamina E también. Y la E también, sí. La E ayuda enormemente. Por supuesto, ¿no? A la piel. Entonces, directamente. Hay que hacer. Bien, ahora quiero escucharla porque ya prácticamente nuestro programa se está terminando. Sí, lo que y le tenemos decía, unos 5, máximo 7 minutos. ¿Qué procedimientos, qué cremas, qué cosas son las que usted nos recomienda pues precisamente para evitar que nuestra piel se envejezca? Perfecto, doctora. Así como recomendaba cremas hidratantes para la edad de los 20 años, las décadas marcan. A los 30 años se debe usar cremas hidratantes y nutritivas. Okay. A los 40 años se debe usar cremas hidratantes, nutritivas y algo que ya tenga fitoestrógenos, que son estrógenos vegetales, que le van a ayudar a mejorar la piel, ¿no? Y de ahí en adelante, a partir de los 50 años, por ejemplo, son las cremas que están ricas en aceites, en ácidos grasos. Okay. Aceite de almendra, aceite de diferentes cosas, de girasol, de oliva y de todos otros. Hay concentrados nutritivos de cremas que le van a ayudar. Y entonces de ahí ya no se manda solamente la crema nutritiva, sino la crema a base de aceites esenciales combinado con las cremas hidratantes. Son estos aceititos siempre que uno se pone en la noche, aceites, ¿verdad? Esenciales, sí. Eso a partir de los 60 años, de los 50, 60, y de ahí en adelante la mezcla de estos. Uno va viendo si la piel está muy seca, más hidratante que nutritiva. Si la piel está oleosa y muy bien, solamente la nutritiva o solo la hidratante. Todo depende de las circunstancias. De la piel, y respecto a los procedimientos, uno de los procedimientos más importantes para hacer es el relleno, ya, y el uso del Botox, que quizá lo podemos ampliar en otra sesión, pero los rellenos son fundamentales cuando ya la arruga está establecida. Las arrugas del surco nasogeniano y las llamadas arrugas de marioneta son excelentes lugares en donde se puede hacer rellenos a base de ácido hialurónico. Las micropunturas, cuando hay mucha reticulación en la cara a base de ácido hialurónico, también va excelente, principalmente en aquellas personas que han recibido la luz solar en exceso o las cámaras de bronceamiento en exceso, tienen esa reticulación y ahí se hace micropunturas con el ácido hialurónico. Y cuando hay en la parte de la mitad de la cara para arriba las arrugas del entrecejo y las arrugas horizontales en la frente, claro, lo mejor es la inyección de
sustancias como la toxina botulínica, que va a paralizar la expresión de los músculos, correcto, en arrugarlos en la parte de adelante o en admirarse y producir arrugas horizontales a nivel de la frente. También las arrugas en las partes laterales, lo que se llama la pata de gallo, ya va a dar excelente resultado con la toxina botulínica. Pero se pueden hacer la toxina botulínica más el ácido hialurónico. Hay médicos que lo hacen en una sola sesión, el mismo día. Hay otros que esperamos una semana después de haber hecho la toxina botulínica, el relleno, para ver cómo le va quedando, para hacer poco a poco. Y para ir corrigiendo las expresiones de la cara. Claro. A veces el relleno, creen las señoras que cuando tenían 40 años yo fui a su consulta, doctora, y con una inyección fue maravilloso, me dejó más bella. Que suficiente. Pero es que ahora ya tiene 50 y tantos, entonces ya no es una ampolla la que va a necesitar ya más. Son 2 o 3, ¿no? Y que desde luego la cantidad de dinero que va a gastar va a ser mayor. Entonces eso tienen que saber bien los pacientes. Y la belleza cuesta, por favor. Y si es relleno de pocas arrugas a los 30, 40, va a ser con una ampolla, pero si ya es relleno a los 50, 60, va a ser con 2, 3 ampollas, y hay que irlas corrigiendo, 2 ampollas de inicio y otra ampolla después de un tiempito para ver, un tiempito quiere decir un mes y medio, para corregir aquello que no quedó tan bien, porque a veces no se puede en una sola sesión corregir todas, ¿no? O sea, entonces eso. Ácido hialurónico, cremas hidratantes, jabones hidratantes. Los peeling, lo hemos hablado, pero los peeling químicos son excelentes. También. Es el pelamiento de la piel con sustancias químicas, de las cuales hay los peeling suave, en la cual la persona puede seguir trabajando porque no pasa nada, no se nota lo que se está haciendo, pero hay peeling fuertes en los cuales tiene que dejar de trabajar alrededor de una semana porque se va a inflamar la piel, porque se va un poco a lesionar la piel, a quemar la piel, de esa manera pues no puede ir a trabajar. Lo mismo hablamos de los láser. Cuando hay ya circunstancias en las que el paciente no se conforma con los procedimientos anteriores, entonces ahí sí hay que ofrecerle algo más, y ahí serían los láser. Pero también el verdadero láser es el que va a hacer el efecto de un peeling químico fuerte. Le va a quemar y le va a producir una abrasión severa. Y eso el paciente tiene que saber, que el verdadero procedimiento para minimizar o para borrar las arrugas, las arrugas, es un peeling agresivo. Los peelings sucesivos le van a exfoliar, como lo exfolia también un químico cualquiera. Entonces hay que saber inducir al paciente y hay que saber contar todo para que el paciente vaya con el conocimiento y elija, ¿no? Si quiero un peeling químico o si quiero una dermabrasión fuerte que le va a ocasionar un láser, ¿no? Entonces esos son los procedimientos en síntesis. Y los lifting son procedimientos que se deben hacer, pero yo recomiendo a manera particular a partir de los 50 y tantos, 60 años. 50 y tantos no, yo más recomiendo los 60. ¿Por qué? Porque no es cuestión de templar, es cuestión de nutrir a la piel para que la piel se ponga bien. Si solamente templamos, la expresión facial va a cambiar, y entonces a los 60, si una persona se hace muy temprano, por ejemplo, a los 50, a los 55 ya va a tener que otra vez flacidez hacerse, y otra vez. Y así va a ser cada 5 años y va a terminar con una piel con cambio total de fisonomía. Totalmente de su fisonomía. Entonces, eso yo lo recomiendo dejarlo para posterior, ¿no? O sea, a partir de los 60 años es recomendable un lifting para templar un flaco y todo, ¿no? Considerando que eso, de todas maneras, así se haga tarde, le va a cambiar el físico, no va a ser la misma. Y si quiere esos cambios, bueno, que lo haga, pero que esté bien consciente de los procedimientos. Pero ya eso, ya estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Claro. Que es un poco más oneroso, puesto que todos estos procedimientos que hemos hablado previamente con usted han sido nada más que procedimientos químicos que se pueden hacer ambulatoriamente, en un consultorio, en una consulta, donde tampoco el costo es tan elevado, ¿no? Porque no es un procedimiento de abrasivo. Y esto de poner el ácido hialurónico, que es el de mejor calidad, que es el pesado, como usted dice, quizás un poco más costoso, pero que asimismo su tiempo de duración es bastante, más de un año. Mucho más. Entonces, es una sola vez al año que se gastaría eso. Sí, se gastaría, desde luego, y no es exagerado, ¿no? Y otros procedimientos, el plasma rico en plaquetas. También. Muy discutido, pero que bien hecho, va perfecto. Por supuesto. Si tenemos el plasma rico en plaquetas con factores de crecimiento, si lo hemos hecho bien, entonces van a ser activos y eso va a colocarse en la piel y va a retardar el envejecimiento, porque son factores que nutren igual al fibroblasto y que reactivan a las células epidérmicas para que la progresión, que es cada 28 días, o sea, la proliferación celular, se realice en forma
perfecta, normal, cada 28 claro, días, periódica, que sí. No se acumule las células muertas en la piel, que vuelva la vitalidad de la piel a funcionar. Entonces sí, son buenos procedimientos que no son tampoco tan baratos. Tan baratos corre el riesgo de que los principios activos se mueran en el momento del transporte. Entonces hay que hacerlos bien hechos, ¿no? Sí. O que el procedimiento pues sea también que no se vean los efectos que debería haberse visto, pues porque es más tan barato, utilizan medicamentos. Creo que tenemos otra consulta, ¿no? En redes sociales que vamos a... No tenemos consulta. Ok. ¿Tenemos una consulta por redes? No está escrita. Ok, entonces... Ok, entonces, es una buena pregunta. ¿Qué protector solar debemos usar para una piel grasa que tiene acné? O sea, es una piel ya con problemas, una piel enferma. Dentro de los laboratorios franceses que principalmente se han especializado en el cuidado extremo de la piel, hay bloqueadores solares que son utilizados para el acné, ¿no? Por ética no creo que deba decirlo, pero de las líneas ABN, de la línea Bioderma, hay excelentes que dice claramente bloqueador solar para piel acné. Grasa con acné, ¿no? Entonces no y eso se los encuentran en las farmacias, sí, ¿verdad? O sea, no, tiene que ir al médico, ¿no? Lo mejor es que el médico le determine qué tipo de bloqueador solar, porque hay montones dentro de la misma línea, hay un montón de bloqueadores solares para y tiene piel. Que ser el específico para la piel con acné, y dependiendo de la variedad de acné, también se manda el específico. Entonces no le puedo dar un nombre, pero sí el consejo de que vaya donde su dermatólogo de confianza, le ve qué tipo de piel tiene y le dé el bloqueador, porque si va a usar un bloqueador muy graso para una piel grasa, le recarga y en vez de mejorar su acné va a irritarse más, a empeorar, ¿no? Y es que lo que pasa es que la piel con acné es una piel ya muy sensible. Claro. Que si ponemos una sustancia irritante, le vamos a ocasionar más daño que beneficio. Así es. Entonces, y depende si el acné está con tratamiento o sin tratamiento. Por supuesto. Si está con tratamiento, debe ser un bloqueador solar el más delicado para piel sensible. En vez de piel acnéica, piel sensible. Claro. Pero si es un acné sin tratamiento, no le puedo dar para piel grasa, porque le va a recargar Va a tapar el acné y le va a tapar todo. Siempre vaya donde su dermatólogo de confianza. Es verdad. Esa es la mejor recomendación y el mejor consejo. Bien, amigos televidentes, estamos ya terminando este programa y quiero agradecerle a la doctora Virginia Miranda por haber estado aquí presente el día de hoy con tan interesante tema y sugerirles que nos sigan en las redes sociales, @VivaMejorTV en Facebook, nuestra fanpage y en Instagram. Estamos siempre a sus órdenes. Cualquier consulta a través de ellas. Y también tenemos unos links para que puedan ver este programa por YouTube. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien el día de hoy somos con la doctora Miranda, hemos sido los médicos que hemos ido a su casa. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos el día de mañana. A luchar con el envejecimiento. Ah, sí.